Les presento a Ivana Perich, que es abogada y crítica de cine también. Y bueno, Valeria Sarmiento, autora, coautora de la película con Raúl Ruiz. Y le quiero, por supuesto, dejar la palabra a Chamila para que pueda iniciar esta conversación. Y felicitaciones también, Chamila, por el trabajo de recuperación, ¿no? Como un aplauso. Muchas gracias. Una larga jornada de creatividad, de imaginación y de ensoñación. Bueno, esto es un cineforo. Lo interesante es saber también si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta o alguna reflexión. Aquí está la directora, Valeria Sarmiento. Y bueno, yo que les puedo decir lo que quieran preguntar. ¿Hay alguna pregunta en el público? Andan unos micrófonos, no, andan unos micrófonos por ahí, andan un par de micrófonos que iban a dar los compañeros del equipo de acá de SEINA. Hola, bueno, quería felicitarlos primero por la recuperación de la película, muy interesante. Y me recordó un poco La Yeté de Chris Marker, y esa era mi pregunta. Quería saber si esta película había inspirado quizás a Raúl o a ustedes al momento de montarla y de volver a armarla. Eso. Bueno, La Yeté es una película de Chris Marker que yo admiro mucho, pero yo me inspiré para hacer este espejo deformante, más bien de un ejercicio que Raúl hizo en el INA, que es el Instituto de Televisión en Francia, que hacía cine experimental más bien. Y Raúl había hecho una especie de palíndromo. Bueno, cuando nosotros encontramos el material, vimos que teníamos muy poco material y yo pensé que la solución sería hacer lo que Raúl siempre había querido hacer, una película larga que fuera palíndromo. Y dimos vuelta a las imágenes haciendo algunas trampas. Preguntarte acerca del palíndromo mismo, que no sé, igual me costó como captarlo más allá de la sensación que era todo el rato el recibir ese lenguaje. Entonces, me gustó caleta como... ¿Cómo le fue formando el camino en el sonido? Y no sé si pudieras hablar más de los palíndromos y de la intencionalidad de repente entre las coherencias muy específicas, como entre el caos. Ay, espero que se haya entendido algo. Bueno, la película, cuando yo la recibí, tuve la sensación de que eran todos fantasmas y traté de reproducir esa sensación. Del palíndromo no te puedo hablar mucho más. Yo el ejercicio que conozco de Raúl lo hizo en el INA con una pequeña escena de asesinato. Realmente no sé qué, no entiendo mucho tu pregunta tampoco, pero yo me encontré con un material que era fantasmagórico. Decidí, por ejemplo, hacer una banda de sonido que no fuera realista para mantener esa sensación. Entonces hay ruidos solamente que corresponden un poco a los objetos, pero no, por ejemplo, no hay ruido de pasos. Traté realmente de mantener esa sensación fantasmagórica en el sonido.
Y después, cuando hablamos con Jorge, tratamos de hacer una música muy contemporánea para que fuera un contraste con ese mundo del pasado. Entonces, esa sensación de extrañeza era lo que yo, a mí me interesaba reproducir. Eso es lo que te puedo decir por el momento. Perdón, quizás está Jorge y quiere comentar algo también de esa extrañeza en el sonido, de cómo lo trabajó. No sé si todavía está. Jorge trabajó la música con serruchos, teremín y vidrios. Anda por ahí Jorge, pero no está aquí. Entonces, y el diseño sonoro, toda la construcción sonora, la creó Galuta Larcón junto con Valeria, que tampoco no pudo venir. Pero eso, con respecto al sonido. ¿Quisiera alguien del público comentar algo o otra pregunta? Sí, Florencia, ahí hay una persona que quiere decir algo al medio. Acá adelante, creo. No, de repente quizás prendemos un poquito la luz o ustedes también con esa luz. A mí me gusta esta luz en todo caso. Luz como en penumbras y cálida también. Bueno, hola, hola. Primero felicitarlos por el trabajo. Me imagino que fue un esfuerzo colaborativo muy interesante. Y bueno, quería partir diciendo que efectivamente esa sensación de un territorio fantasma existe en la película, partiendo por la naturaleza propia de las imágenes que devienen en un documental de Santiago anterior a la experiencia de la Unidad Popular. Un Santiago de los años 60 que se va sobre eso de tranvía. Y bueno, también pensar en una pregunta acerca de cómo se enfrentaron a la situación de tratar de reconstruir una película desde un punto de vista autoral. Sabemos que el cine de Raúl Ruiz es un cine de autor, es un cine que experimenta, que está reinventándose en cada una de sus películas, que mantiene un estilo y que ya aquí se ve que va a dar rienda suelta con Los Tres Tristes Tigres. Hay un diálogo inmediato con esa película. Y voy a ocupar mi voz nomás, no me gustan los micrófonos, la verdad. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Poco? Ah, bueno. Bueno. Los micrófonos nunca me han gustado, así que voy a mirar al piso y hablar. No, y mi pregunta más va hacia cómo hicieron ustedes este trabajo para tratar de ser lo más fiel posible a esa política de los autores, a esa idea de Raúl Ruiz como un artista que se desempeña, obviamente, en conjunto con una serie de técnicos, de amigos, de colegas, pero también que siempre imprime una visión propia, un cine completamente íntimo. Eso, por un lado, la idea de también este territorio fantasma previo a la Unidad Popular, los estilemas que después se van a desenvolver en Los Tres Tristes Tigres, la misma Delfina Guzmán, Alarcón. Eso, y también me acordé de una frase de Raúl Ruiz a propósito de que siempre en una película existe otra película fantasma, una película escondida, una película que quizás solamente podemos acceder a ella a partir de quedarnos dormidos en la sala. No fue mi caso, no me quedé dormido, pero en la misma película ustedes pudieron incluir ese misterio con la segunda parte como del palíndromo, también comentando como lo que la compañera anteriormente había señalado, este misterio que está al interior de la propia película, quizás eso también se libera con el palíndromo. Así que, bueno, mi pregunta iba hacia cómo pudieron rastrear esa autoría para poder ser lo más fiel posible
a la obra de Raúl Ruiz. Ser el, yo he tratado siempre de recordarme y de tratar de ser lo más leal posible a la obra de Raúl. Cuando encontramos los copiones, porque fue, encontramos copiones, no sabíamos mucho cómo armarlos. Fuimos poco a poco tratando de ver una estructura y lo que nos fue dando descubrir primero qué decían, porque era una, encontramos el material mudo. Armamos el material siendo mudo y después, cuando poco a poco fueron apareciendo los diálogos, los posibles diálogos, nos dimos cuenta de que lo que decía primero Raúl de la película no tenía nada que ver con lo que habíamos encontrado. Yo creo que Raúl soñó mucho con esa película, pero realmente, quizás como era su primera película, no, o no alcanzó a filmar todo lo que tenía que filmar, pero lo que él dice de la película, por ejemplo, no corresponde en absoluto a la película que nosotros recibimos. Entonces eso nos daba al mismo tiempo un poco más de libertad a nosotros, de jugar e inventar una historia. Indudablemente los textos, los diálogos que logramos descubrir que decían, también eran bien extraños y era realmente, no sé, era como entrar dentro de otro mundo. Para mí fue, bueno, yo traté de terminar, por ejemplo, terminé la telenovela Errante, terminado esta película, he tratado de rescatar el patrimonio de Raúl, sobre todo las películas chilenas que están siempre como huérfanas porque les faltó dinero o porque hay problemas. Las películas que Raúl hizo en Francia, no hay problema, están todas terminadas y están todas absolutamente guardadas en los laboratorios franceses o en las cinematecas europeas. Pero las películas chilenas, es mi problema, tengo que tratar de buscarlas y de rescatarlas. Ahora estamos tratando de rescatar el realismo socialista, nos ha sido muy difícil, pero por ejemplo a mí me gustaría mucho que se pudiera dar en Chile, Nadie Dijo Nada, que una película muy linda que hizo Raúl para la televisión italiana. No hemos logrado conseguir que la RAI nos deje la posibilidad de terminar esa película. Indudablemente, respetar el mundo de chileno de Raúl es una cosa. El europeo yo sé que ya está salvado, no me preocupo. Es lo que puedo decir por el momento, por lo que nos costó restaurar esta película. Complementar. Lo interesante aquí es que hay dos miradas, hay dos directores, dos autores. Está Ruiz y Sarmiento, que Valeria tiene una mirada, un cine más oblicuo, y eso es muy interesante. La fusión de esas dos miradas como autores. Si bien en todo el proceso creativo, artístico, fue bastante juguetón, por decirlo, y creativo, y jugamos mucho, sin embargo, pasamos momentos en el fango también, momentos de oscuridad donde estábamos bastante perdidos y momentos tensos donde no entendíamos por qué. Raúl, cuando filmó esta película en 1967, tenía 25, 27 años aproximadamente, 27 creo. Él venía del teatro, del mundo del teatro, del TUC, de la Universidad de Concepción, y él indagaba también en el teatro el absurdo. Entonces la película nos golpeaba en lo absurdo también. En esa sensación de que nos perdíamos. Entonces, no todo fue luminoso. Y yo creo que ese mundo fantasmagórico o fantasmal, yo siento que Raúl dio señales también, sobre todo a Valeria. De hecho, Valeria soñaba mucho y de repente llegaba con algunas ideas de sus sueños, y ahí en los sueños hay una comunicación que espectral.
Yo quería solo aportar un poco más a esta idea que tan interesante de la autoría, porque creo que parte del sentido de recuperar hoy esta película puede ser justamente pensar en la posibilidad de autorías colectivas, ¿no? No algo así como que existe una mirada de Raúl Ruiz que se cruza con una mirada de Valeria Sarmiento, sino que justamente es una obra, ¿no?, coral, pero coral además a destiempo, ¿no? O sea, la obra de Raúl Ruiz fue pensada en el 67, ¿no?, y Valeria la reconstruye con ayuda de todo el equipo, ¿no?, para reinventarla, ¿no? Y entonces mi pregunta es un poco ingenua, porque creo que de la ingenuidad también aparecen las cosas más interesantes. Le quería preguntar a Valeria si ella le asigna un lugar a esta película en su propia filmografía, en su propia obra, ¿no? Como una, quizás un ejercicio de lectura propia a la obra de Raúl Ruiz, es decir, la obra funciona como material, ¿no?, de indagación, pero lo que ella crea es una lectura distinta a partir de la obra de Raúl Ruiz. Esa es mi pregunta, si acaso le asignas algún lugar, justamente por haberla reconstruido ahora, ¿no? ¿No? No sé, fíjate, francamente es una pregunta difícil para mí. Dentro de mi filmografía, estas terminaciones que estoy haciendo de las películas de Raúl son como aparte, no las siento muy mías realmente. Siento que sigo colaborando con la obra de Raúl, como lo hice en el montaje del 80% de sus películas. Pero no tengo la sensación que son películas mías. A pesar de las trampas que hice. También hacía trampas cuando le hacía el montaje a Raúl, ¿eh? Sí. ¿Alguien querría también aportar con una idea, una reflexión? Una posible pregunta también. No está funcionando. ¿Se escucha? Ya está escuchándose. ¿Ahí? Sí. Bien, y eso es, pues. Eso era. La verdad que estoy muy emocionado por lo que he visto, y no solo por lo que he visto, por lo que he sentido y he tratado de entender. Y yo creo que es bastante meritorio. El proceso de tratar de entender hace que uno mismo se cuestione segundo a segundo sobre lo que está viendo, sobre lo que está sintiendo y su alrededor también. Más encima aquí, este es mi colegio, y en este espacio que efectivamente fueron catacumbas, que se fueron la vida también de trabajadores y de algunos compañeros también, en ese afán de aventura de meterse acá. Y de alguna manera eso se liga con lo que estoy viendo, ¿eh? Y la pregunta va por ahí, porque de alguna manera también entramos en catacumba acá, ¿eh? La película tiene que ver con catacumbas. Y la pregunta tiene que ver con el hecho de qué sintieron realmente el equipo que hizo, que realmente es admirable, y que va mucho más allá, como decía Ivana, de una reconstrucción. En realidad, reconstruir, de alguna manera, uno siente que tratar de volver a hacer o acercarse lo más posible al original. Y aquí yo creo que es lo fascinante de esta aventura, ¿eh? Tratar de volver a acercarse al original de Raúl Ruiz, que además es un original que también, de alguna manera, es un fantasma. Fantasma sobre fantasma. Entonces, cuando empiezo a percibir la película, que es en realidad mucho más que una película, ¿eh? Es una sensación que inunda todo, inevitablemente lo ligo con mi entorno. Y lo ligo con el entorno que estamos viviendo. O sea, en este momento, el resultado, la síntesis
de lo que he visto, lo siento más chileno que nunca. Que nunca. O sea, eso fantasmal que está en primero, segundo, tercer, cuarto grado, esa película que se hace, digamos, la historia, por así decirlo, entre comillas, la historia gruesa, que va hasta que se intenta disparar, digamos, hasta que se supone el suicidio, y después la película se empieza a devolver. Empieza a devolver lo que nos ha entregado. Es como un vómito que va en sentido aparentemente contrario. Y en realidad, no puedo decir otra palabra, y no es oportunista, sino que lo que sentí, que es una suerte de estallido interno la película. Y por eso me relaciona mucho con lo que estamos viviendo. Y por eso siento que es más chilena que nunca. Ese estallido que es en realidad una implosión, no es una explosión, es hacia adentro. Entonces, por eso quería preguntarle si, más allá de este proceso que va mucho más de una reconstrucción, porque en realidad lo que han hecho es generar una obra que va mucho más allá de los mismos autores, digamos, que nos engloba a todos, si es que realmente sintieron ya visceralmente y no solo intelectualmente, una vez vista la película, lo que se produjo. Porque, como digo, es más que una reconstrucción, revalorar algo. Decididamente, aquí hay un producto que, no sé, se escapa también a un tipo de valoración, porque resulta que también estamos nosotros en construcción. Nosotros mismos ahora, como país, estamos en reconstrucción. Ni siquiera sabemos muy bien qué tipo de acepción le damos a esa palabra reconstrucción. Entonces apelo a eso, a los sentimientos, a lo que se generó en ustedes, más allá, ¿no es cierto?, de construir una obra de Raúl Ruiz. Eso es. Bueno, yo creo que lo que plantea Gregory justamente también supera la pregunta, ¿no? Es una postura que creo que es muy, muy interesante. Pero Chamila, yo creo que sería muy bueno que pudiera, a propósito de lo que él plantea, como esta película que se hace a sí mismo, que retrocede y que funciona como un hechizo lúdico, ¿qué les pasó a ustedes, ¿no?, en el proceso de internamente, ¿no?, también? Es que pasamos por momentos bastante catárticos, Gregory Cohen. Yo creo que nosotros íbamos siguiendo esta obra que se iba transformando, y la obra ya hablaba por sí misma. No sé, es como me dejas pensando mucho tu postura. Entonces, no sé. Me perdí harto en la película, nos perdimos, como decía Denante, como en momentos bastante oscuros de no entender. Pero sin embargo había algo como más animal, como más intuitivo, más brujo, más chamánico quizá. Y libertad total. Eso fue hermoso, porque Valeria trabajó con libertad. Con libertad y se voló, y nos hizo volar. Y las señales y los sueños, todo eso como que explotó en cada uno de nosotros. En Valeria, en Galut, en Jorge, en mí. Con decir, nosotros cuando encontramos las latas de cine, las fuimos a escanear a México, a la UNAM, a la Filmoteca de UNAM. Fue Galut con las latas, como si fuera una guagua con las latas. La guagua era las latas y las llevaba ahí, las 35 milímetros. Y llegó a la Filmoteca de la UNAM. Escaneó todo con un equipo de lujo, un equipo artístico y técnico de lujo de la UNAM, y terminó todo el proceso y se venía para Chile
ya a trabajar como la postproducción de la imagen y sonido. Y de repente, revisando el material antes de venir, aparece un pelo. Y la película está llena de peluca. Entonces, ya las señales eran demasiado surrealistas o expresionistas o locas, no sé. O sea, que apareciera un pelo en la, y él tuvo que volver a escanear todo de nuevo en la UNAM. Entonces, no sabía, esto fue, nosotros pensábamos que era una jugarreta de Raúl, que no quería que pariera ese hijo. Porque por algo estuvo 50 años la película sin terminar. Pues, y en el 2020 terminamos esta obra. Entonces, fue difícil que pariera este hijo y bueno, lo logramos. Eso. Bueno, muchas gracias. Es un gran honor haber concluido este día con la presentación de esta película, con nosotros acá, entregándonos a ustedes también, entregándonos colectivamente, siendo nuestros propios espejos deformantes. La película nos entrega justamente esa posibilidad de comprender el tiempo de otra forma y de, a partir de esto, entender este posible antídoto que necesitamos de regeneración, como se planteaba recién, a partir de esta dislocación de la normalidad, de entender de que ya no somos, ya no vamos a ser normales, por lo que bueno, y que Raúl tiene justamente, y la obra de Valeria también, una guía, un camino para comprender justamente esas formas de relación con nuestro entorno, que estaban siendo mecanizadas, que estaban siendo absorbidas por una vorágine deformante. Y bueno, muchas gracias. Y agradecidos también a Seina, a todo el equipo de Seina, quienes estuvieron acá ordenando, haciendo la técnica sonido, a todos los trabajadores de la cultura, siempre muy invisibilizados, y que gracias a ellas y a ellos podemos entregarnos colectivamente. Muchas gracias. Vuelvan a sus casas tranquilos. O a... Sí, por supuesto. Cuando puedan, Museo Nacional de Bellas Artes, la Bienal y la obra de Raúl, Todos los males del mundo, que los va a estar esperando. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos y será hermoso.